La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, las intenciones de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, también por las intenciones y las necesidades de la señora Gladys Escalante. Pedimos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial a Monseñor Mario Moronta, Marisela Obando, también por el Padre Roger Cáceres. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen, de Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez, Eli Rincón Rincón, Luis Arfilio Vivas Rosales, Luz Echeverry de Paulini, Nelsi Quintero Barreto, Bonifacia Elena Moreno, Rosa Auber. Pedimos a Dios que les conceda el perdón de los pecados y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablan nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fuera un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó: «La paz del Señor». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Y para los que se convierten de corazón, está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero
Señor, y en tus brazos me dejaré. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar de Mateo, el capítulo 19, hoy del 23 al 30, es continuidad de aquella pregunta del joven que quería heredar la vida eterna. Jesús le dijo que debía cumplir los mandamientos de la ley de Dios y él le respondió que ya los estaba cumpliendo. Y luego le invitó entonces a vender todo lo que tenía y compartirlo con los pobres para seguirlo y heredar esa vida eterna. Y el Evangelio que escuchamos nos permite dar continuidad a ese Evangelio con la preocupación que debemos tener como aquel joven de entrar en el reino de los cielos, de vivir el reino de los cielos, de construirlo en medio de nosotros. Y Jesús, haciendo referencia a aquella negativa de aquel joven que no quiso vender lo que tenía para compartirlo con los demás, para poder seguirle, le dice a los discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces nosotros nos quedamos pensando, cuando escuchamos esta frase del Evangelio, simplemente en división de clases o en la cuestión del dinero. Y no es así, porque principalmente se refiere a la capacidad que podamos tener cada uno en el llamado que nos hace Dios de renunciar a las cosas materiales, sean pocas o muchas. Es decir, que se refiere más al ser que al tener. Nosotros, como aquel joven, generalmente nos quedamos con el tener y nos preocupamos por el comprar, por el poseer, por el almacenar,
el guardar, el tener y tener. Y nos olvidamos de lo que es más importante, el ser cristianos, el ser hijos de Dios, el ser iluminados por la gracia del Espíritu Santo, que es lo que nos da la capacidad, la fuerza, la valentía, ser valiente guerrero, como escuchamos en la primera lectura, para hacer ese combate desde nuestra vida espiritual con ese plano terrenal que nos aparta de la gracia de Dios. Entonces no consiste solamente en ser rico o en ser pobre, sino principalmente en la valentía que tenemos para renunciar a las cosas materiales para seguir a Dios, colocando a Dios por encima de todas las cosas, colocando a Dios por encima de todos los bienes, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero que Dios esté siempre por encima de todo y que esté en el centro de nuestro corazón. Por eso los discípulos se preocuparon y le preguntaban: ¿quién podrá salvarse? Entendiendo los discípulos que incluso para ellos en ese momento era difícil renunciar a tantas cosas para seguirle a Él. Ellos lo hicieron, aunque en sus intenciones había todavía un poco de confusión. Jesús les dice: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible, todo es posible. Que nos invita a la conversión, que nos invita a seguirle, que nos invita a construir el reino de Dios. Entonces los discípulos le replican a Jesús: entonces, ¿qué nos va a tocar? Porque ya te hemos seguido, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestro trabajo, estamos predicando y anunciando el Evangelio. Y Jesús le dice a ellos y nos dice hoy a nosotros cuál es esa herencia que vamos a tener. Les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ofreciéndoles así la vida eterna, ofreciéndoles como premio el reino de los cielos. Hoy también debemos hacer nosotros estas preguntas para nuestra reflexión. Las preguntas que encontramos en el Evangelio: ¿quién podrá salvarse? ¿Qué nos va a tocar? Y pues Jesús nos invita a que tengamos la capacidad para renunciar a los bienes materiales con radicalidad, con fuerza, con capacidad para renunciar al pecado, a la maldad y a las cosas que nos apegan a este mundo, para que incluso estando peregrinando en este mundo seamos constructores del reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamos por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes, por el aumento de las vocaciones, roguemos al Señor. Pidamos por la paz en el mundo, por las naciones que están en conflicto. Pidamos al Señor por el cese de la pandemia. Pidamos a Dios por todos los enfermos, para que les conceda la gracia de la salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por todas las familias, de manera especial las familias que nos acompañan en este momento a través de Radio Natividad, para que Dios les colme de bendiciones y de gracia. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, para que Dios les conceda la gracia del cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, iluminados por el Espíritu de Dios, seamos testigos, constructores del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
tu altar. Ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que, a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo de deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Sondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto más allá. Miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame. Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.